Los Inmaduros es una presentación de mi cochinito favorito. A mí me gusta la cochinita. ¿A ti te gusta frito? Y a ti asadito. Óptica Berlú, para que veas tú y usted y tú también. Ay, pero yo no veo nada. Pero cuando me pongo mis lentes, ay, baby, qué feo. Birra Today. Ay, cuando usted está en una fiesta en la casa, Birra Today. La birra te da sorpresas. Sorpresas te da la birra. Ay Dios. De José Antonio, que no es un pana, sino el mejor restaurante de Caracas. ¿De qué? Peruano. Gourmet Factory. ¿Qué fabricamos en Gourmet Factory? Fabricamos sabores de todos los sabores y todos los colores para los buenos y para los mejores. Toffee's Car. Eso es donde llevamos el carro y lo arreglan. Claro, tu taller de confianza con el mejor trato al cliente. ¿Qué te parece? ¡Wow! Se ahorra una platica. Mira. Miro. ¡Yiji! ¡Epa! ¡Fu! ¿Tú te acuerdas del dragón chino y la sustancia venenosa? Me acuerdo. ¿Y tú te acuerdas de Sin Sin? No, Sin Sin no era. No. ¿Cómo se llamaba el luchador ese, vale? Cachacascán. No, eso es lucha libre americana, que quiere decir agárralo como puede. ¿Sí? Eso quiere decir Cachacascán. ¿Sí? Sí, señor, esa es la traducción. Sí. Basil Bata. Ajá, Basil Bata, cómo no, el gigante chico. Mike, ¿te acuerdas? Sí, y el tigrito del ring. El tigrito del ring. Ajá, pero tú ibas a decir algo ahí importante. No, sí. La lucha libre. Hay una lucha libre en la oposición. Hay una sí. Que se hace unas... Ah, pero entonces una pregunta, si sí. Hay una lucha libre en la oposición, ¿quiénes son los rudos y quiénes son los limpios? ¿A quién es? Qué, a Guaidó, dime a Guaidó. ¿Guaidó es limpio o es sucio? No sé, no he llegado a ese nivel de intimidad con él. Es que Se baña. Ajá. ¿Y cómo sabes tú? ¿Tú lo has visto? Claro, nosotros hemos estado en hoteles juntos. ¿Ah, sí? En el país, claro. ¡Ese es el tubazo del año! Pero no seas malintencionado. ¿Ah? Nosotros recorrimos el país haciendo campaña. Pero tú dijiste que se baña. Claro, se había bañado Roland Carreño. Y se había bañado Pedro Benítez y todo el mundo se bañaba. Pero cada quien por su lado, por supuesto, ¿no? Habitaciones separadas, pero ¿qué pero clase ¿cómo sabes tú andabas, de barbaridad? De habitación en habitación viendo si los tiempos se bañaban. ¿Y en qué tiempo te bañabas tú? Todos los días, me encantaba, me metía en las piscinas, todo eso. ¿Sí? ¿Tú no te bañas en piscina? Sí, y no te abonaba. ¿Ah? ¿Qué? Si no te abonaba. Mira, no estás tirando la discusión para un terreno. Es una discusión jabonosa. Sí. Pero vea, acá estamos hablando de la cacha caca de los rudos y los limpios. Pero entonces que si es limpio, que si huele mal, que si no se baña, ¿yo qué voy a saber de eso? No, tú fuiste que dijiste. ¿Y cómo sabes tú que él se baña? Porque yo dije que era limpio. Yo dije rudo y limpio. Rudo y limpio. Yo no dije no, lo es sucio y limpio. No, rudo. Rudo. Sí, sí, señor. Rudo Giuliani. No, le metieron nueve demandas a Giuliani porque se equivocó en la defensa de Trump y mintió y estafó y engañó e hizo le eso. Le dieron una trompada, pero me cambiaste el tema. ¿Qué? ¿En qué se parece la oposición a la lucha libre? La lucha libre. Hay limpio y hay sucio. A mí me parece que Capel es limpio. Capel es limpio. Uh-huh. Leopoldo López es intermedio. Es sucio, es limpio. ¿Parra? Ajá, Parra. Parra a veces es sucio, a veces es limpio. ¿Henry Falcón? Henry Falcón es limpio. ¿Timoteo? Timoteo es neutro. Ve la cosa de aquí para allá. Entonces, que Timoteo es un hombre muy equilibrado. ¿El PCB? ¿Ah? Eso no es ni sucio ni limpio, sino atrasado. Dios mío, ¿viste que peleó ahí Jorge Rodríguez con el secretario? Con el secretario del PCB, sí. Figuera. Pero entonces ahorita va a ser un fastidio, porque para poder ver, escuchar a Figuera hay que esperar que hablen los 277 diputados, y si ninguno de esos diputados se anota, él no va a hablar nunca. Sí. Pero Figuera está haciendo más oposición que los diputados de la oposición. Ah, ¿qué te parece eso? Qué raro, ¿no? Wow. Entonces, ¿ese es tu gallo? ¿Quién? Figuera. No, a mí no me gusta el comunismo, Vladimir. Yo soy un demócrata, me gusta la paz, el amor. We are the world, we are the... Pero tú tenías una red flag cuando estabas en la universidad. Ahora, no tú... tenías una red, tú no eras de red flag. ¿Qué es eso? Bandera roja, pero en inglés. Ah, bandera roja. Sí, tú fuiste de bandera roja. Y después fuiste masista, ¿no te acuerdas? ¿Masista? ¿Ah? Sí, también. Sí. Ah, sí que fui del PC. No, del PC no fuiste, sí. Pero fuiste del más que hijo del PC. No, yo soy un demócrata, Vladimir, un demócrata. ¿Y de qué corriente eras tú en el más? ¿Era perro? Era limpio, en el más, era limpio. Yo siempre he sido limpio. Pero eran los perros de los gatos, ¿ah? Mira, además... O de los dinosaurios. También, tú no viste que... Me leíste la mente. ¿Por qué lees la mente? Tú sabes que son malos. La libertad de expresión no puede leer la mente, aprovechar tu cosa psíquica para leerme la mente. Maduro dijo, ¡vuelven los dinosaurios! Refiriéndose a Manuel Rosales. ¿Ni en el PSUV no hay dinosaurios? Todos ellos son dinosaurios. ¿Absolutamente todos? El Partido Comunista es una intelectual, que eso no debería ni existir.
Oye, vale, pero eso, imagínate tú, ¿tú no estás de acuerdo que existe el Partido Comunista? No, ellos existen, son una realidad. Pero deberían avanzar a una cosa digital. El Partido Comunista debería llamarse PC, como las computadoras. ¿Ah, sí? Sí, es un PC, pero no Partido Comunista, sino PC de computadora. Ese es un pensamiento digitalizado, nuevo. ¿Y el gallo en qué lo convertiría? ¿Ah? ¿El gallo? Hay una sopa de gallo. Una sopa de gallo, la olleta de gallo, La olleta de gallo, muy rica, sí. Cuando tú te estás comiendo, aquí donde yo hay gallo. ¿Tú eres gallo o gallina? Porque ahora está ahí. Yo fui gallo, yo fui del PCB. Verdad, fuiste gallo. Sí. ¿Y qué fue primero, el gallo o la gallina? El huevo. Yo te pregunté por el gallo y la gallina. Y sales tú con tus cosas. No, siempre fue primero. Esa es la discusión. Pero mira, acá vamos a discutir. Yo creo que hay políticos limpios y políticos sucios. Hay políticos tramposos y políticos que son de... ¿Dónde es más limpio y dónde es más sucio? Ah, entre la oposición y el gobierno. Uh-huh. Yo creo que en el gobierno, pero por un pelito. Uh-huh. Sí, porque hay más plata y poder y cosas. Pero en la oposición hay... ¿Tú crees que es verdad todas esas denuncias que hay sobre los malos manejos del interinato y del G4... de los dineros que están afuera? Yo... Todo mal manejo tiene que investigarse. Así es. Todo. Pero yo no creo que se haya robado la plata. Yo creo que todos los que están ahí son unos angelitos. ¿Por qué pondrías tú la mano en la candela? En los políticos de Venezuela. Pues, dime uno solo, uno que dice, yo por ese me bato. Por Pompeyo Márquez. Pero ese se murió ya. Pompeyito, bueno, pero tú me dijiste que se murió. No, vivo. No, Luna. No, yo no pongo la mano en el fuego por políticos vivos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque son vivos. ¿Vivo? ¿Por qué yo la mano? Sí. No. Ah, pero yo hay políticos. No. Yo te voy a hacer una pregunta. Ajá. ¿Quién? Si tú ves, tú estás en el helicóptero. Esta es otra versión del helicóptero, ¿verdad? Dios, y tú ves, a lo lejos, estás montando en el helicóptero. Y ves así al fondo un par de esposas. ¿A quién se las pondría? A Iris Valera con las esposas. ¿A quién se las pondría? Mira que nos cayeron encima por el chistecito el otro día que Guaidó estaba casado y tenía esposas. ¿No? ¡Ay, está volándose Guaidó! Sobre todo la Comisión Nacional de Comunicaciones, que se encarga de esas cosas. De pelear, o sea, con todo el mundo. ¿No se puede hablar de esposas? No puede echar un chiste porque se ponen bravos, Vladimir. Pero te pregunté, ¿a quién le pondrías las esposas? ¿A qué? ¿A quién le pondrías las esposas? Si te encuentras una esposa, ¿a quién se las pones tú? En el piso, tú vas caminando, no, olvídate del helicóptero. Aterrizó el helicóptero en el helipuerto ese que tú tienes ahí en Bellomonte. Ajá. ¿Cómo se llama la actriz que hace Wonder Woman? Yo le pondría una esposa a ella conmigo, me casaría con esa mujer, pero qué bella es. La que hace la película, la Mujer Maravilla, la nueva. Uh-huh. Tú la has visto, wow, estoy enamorado de esa mujer. Yo quisiera una mujer así, pero lo que me encuentro. Viene el día de los enamorados. ¿Tú estás enamorado de tu esposa? Pero claro. ¿Y tú? Tú le has montado cacho a tu esposa. ¡Júralo porque se muera! Pero que, claro que no. ¿Y tú? Y va que una pregunta. Jamás. ¿Tú estás enamorado de tu esposa? Claro. ¿Toda la vida? Toda la vida dándole gracias a... ¿No me crees? ¿Sí? Mira, voy a jurar que se muera Vladimir si yo le he montado cacho a mi esposa. Un mensaje amoroso para el día de los enamorados. Vamos a ver. ¿Ah? Cuando el amor es puro, no importa el sexo. Ah, o sea, que estás de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí, yo creo que es una realidad. ¿Cuál sería el requisito que tú le pondrías a ese matrimonio? Ninguno. Es una decisión de la gente. ¿Tú estás de acuerdo con la legalización de la marihuana? Porque yo te veo a ti como de troncista. Sí, estás de acuerdo. Sí, estás de acuerdo. ¿Y tú fumaste marihuana como Clinton? No, porque yo era de la juventud comunista. Los ñángaras no fumábamos eso. No, verdad. Los ñángaras no. Los masistas a lo mejor sí, pero los ñángaras no. Y los masistas sí fumaban. Eran muy liberales los masistas. ¡Ónchale! Están lindo. ¿Estás de acuerdo ahora con la legalización de la marihuana? Sí, claro. ¿Y con el aborto? ¿Y con el aborto tú estás de acuerdo? Voy a decir como dicen los de PSU cuando no se quiere meter lío. Eso es un debate. ¿Qué hay que dar? Es un debate muy importante. Sí. Trascendental. Es una decisión de la mujer. Pero los troncistas... Creo que debe ser una decisión de la mujer. No, pero hay situaciones en que... Ponte una violación... Bueno, por eso. Algunas hay situaciones, ¿ves? Que ponen en peligro. Hay unas situaciones que uno no debe bloquearse. Tú sabes que hay los troncistas... Uh-huh. Que es el atraso más atraso de la humanidad. Dicen que el comunismo viene porque viene la droga, la legalización del aborto y la cosa de los homosexuales, los reconocimientos a los derechos que tienen quien decide su diversidad sexual. Que eso es el comunismo y el fin del mundo. O sea que tú estás
pronosticando el fin del mundo. O sea, que si se aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo... Es el fin de la humanidad. Mira, ¿qué va a llegar primero? ¿El matrimonio entre personas del mismo sexo o una mega elección? El matrimonio del mismo sexo. ¿Va a llegar primero que la mega elección? Sí. ¿Tú crees que ahí están diciendo, no, que Biden, ok, que Maduro haga una elección de la Asamblea Nacional y de la presidencia? ¿Tú crees que Maduro, después que tiene el control de la Asamblea, tiene el control del país, gracias a que le regalaron esas posiciones, va a esa, por Dios. Kiko, ven acá. Si tú pudieras poner una sanción a alguien, que equivale a una penitencia, ¿qué sanción pondrías y a quién? Bueno, yo agarraría a varios políticos del gobierno y de la oposición, y les pondría el programa tuyo con Iris Valera repetido una y otra vez. Pero para acá. Para que lo veas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Esos somos los del gobierno. Ay, y de la oposición, a los dos. Porque hay gente mala en todos lados. Hay sucios y limpios en todos lados, Vladimir. Una pregunta que te voy a hacer. Otra pregunta del helicóptero. Que te voy a hacer. Ajá. ¿Y te gustan los caramelos de cianuro? No, se muere uno, se muere uno. Así. Ah, tú dices por la fiesta, la foto y la cosa. Criticaron a los caramelos. Hay gente que no le gustan los caramelos de cianuro. Hay gente boba, chico, porque se pone... Pero bueno, si la gente... Si el señor de caramelo de cianuro... ¿Qué sabes tú? Cantaron... Si son amigos hace tiempo, la muchacha llega. Imagínate tú, ahorita la acabamos, se le acaba de rendir homenaje a Eli Méndez, que cantó con Lavillo por más de 50 años. Y antes de que llegara Eli Méndez a Lavillo, hace ya 50, mucho antes... En los tiempos de Pérez Jiménez, los carnavales caraqueños los animaba Lavillo Caracas Boy. Entonces, los músicos, ¿qué van a hacer? Claro. Tienen que cantar donde los llaman, contratan, ¿verdad? Y bueno, pero y además, ¿qué acaba con eso? Entonces, y entonces los pobres caramelos decían, no, entonces... Hay unos jueces que sentencian a todo el mundo. Y entonces este se reunió con este y eso... Y bueno, sacaron un documento contra Fede Cámara de la Comisión Nacional de Comunicaciones, de unos supuestos empresarios agrarios, diciéndole que qué brío tenía Fede Cámara, reunirse con el gobierno, porque la libertad... O sea, la que ahora... Ahora, el comunismo. Cuando entonces lo de Fede Cámara ahora son Fede Camaradas. Sí. Como le decía yo ahora a Roy cuando nos conocimos la causa de R, entonces nos llamamos Fede Camarada. Por eso mismo. Sí. Pero está bien que se reúna Fede Cámara y el gobierno. ¿Y cuál es el problema? Sí, la diversidad habla de mí, la diversidad. Pero fíjate tú, este gobierno trata mejor a Fede Cámara que al Partido Comunista. A lo que hemos llegado, ¿no? Eso, oye, vale, ¿cómo te parece eso, ah? Sí, el gobierno... Ahora, yo no pensé que iba a haber eso. Yo no pensé que iba a haber eso. No, yo... Ahora me va a... Mira, un día de esto va a aparecer una mujer por ahí y va a decir, ¡ay, mira, bonito! ¡Hasta eso vamos a llegar! Bueno, imagínate tú. Sí. Pero es que, o sea, ¿cómo se podía imaginar un gobierno chavista hablando mal del Partido Comunista? Dígame si Maduro agarra y aparece y dice... Y Guaidó, mi hermano, que es tan lindo, Guaidó, vamos a sentarnos a jugar dominó, y tan lindo Guaidó. ¿Tú te imaginas eso? Bueno, mira, se han visto tantas cosas. Mejores, más feas y se han casado. Bueno, no digas eso. Hay que cambiar la frase, porque si tú dices se han visto más feas y se han casado, es una frase que es despectiva. Tú tienes que decir, las he visto más bonitas y no se han casado. Esa es la mejor frase. Mira, yo me opongo. Mira que yo tengo una hermana que es feminista. Yo me opongo a que la gente en todo vea homofobia, discriminación. Si uno no puede un chiste porque, ay, anda midiendo. Yo me opongo a todos esos juicios, a gente que anda juzgando. Pero además hay mucha doble moral con eso, porque fíjate tú, hay mucha gente que dice, mira, la homofobia, que no se... Y son de los primeros que echan chistecitos. Pero ¿y qué malo tienen los chistes? Los chistes es humor inteligente. O sea, que es una broma para producir. Sí, bueno, además hacen chistes con eso. A mí, por ejemplo, mi hermana Asia me dice que tú eres homofóbico. Y yo, no, yo no soy homofóbico, yo soy homojódico. O sea, porque a veces homojódico, o sea, que uno echa broma un poco con eso. Pero no es porque uno sea malo contra ellos ni nada, yo lo comprendo. Pero bueno, a ti te cuentan, tú me contaste un chiste el otro día y me dio risa. Y yo no tengo problema con eso. Un chiste homofóbico. Sí. Pero no lo voy a contar porque no sé. Contame un chiste, con el que tú eres bueno contando un chiste, anda. Anda, cuéntame un chiste. Cuenta, pues. Interprétalo, estoy contando un chiste. Pero, es que tú aquí te inhibes. Tú aquí te inhibes. Cuenta un chiste, que tú eres más bueno que el Carrillo. No, hay uno de Ricky Martin, pero ese sí es homofóbico. No lo voy a contar porque me voy a meter en problemas, pana. Tú quieres que yo me meta en problemas. Pero bueno, si tú cuando naciste ya estabas metido en problemas, Vladimir. Tú no te has visto en un ¿Tú te problema? Sabes el cuento de la gallina deprimida? No. ¿Sabes por qué estaba deprimida? ¿Por qué? Porque le faltaba pollo. Ese es un chiste. ¿Ah? Más bobo no puede ser, ¿verdad? No está bueno. Bueno. Pero entonces fíjate tú. Entonces mucha gente. ¡Contrata! ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro!
Anda, anda. Chiste breve. Otro chiste. Pero yo, esos chistes muy... ¡Ajá, chaval! ¡Déjala timidez! Si yo echo este chiste, me van a acusar de maltrato animal. Échalo. Y entonces me van a mandar para la fiscalía, entonces van a decir que yo estoy promoviendo el maltrato animal. Yo puedo hacer un chiste. ¿Sabes por qué? Ajá. Puede ser un chiste de un gatico que está nadando en una piscina. Uh-huh. Y entonces empieza y dice, ¡miau, miau! Y pasaba un gallo por ahí, ¿sabes qué le dijo? ¡Kikirikiaga, kikirikiaga! Es un chiste que promueve el maltrato animal. Yo no puedo contar ese chiste. Es malo, ¿verdad? Cuéntate uno, pues. Va a contar uno. Llegué a la casa. Uh-huh. Armé la maleta. Puse el cepillo de dientes. Los interiores. Camisa. Y llegó la mujer y me dice, ¿dónde vas tú? ¿Te vas de la casa? ¿Me vas a dejar? Porque, ¿o te vas de viaje? No, voy a hacer la cola de la gasolina. Ese chiste necesita combustible. Chamo, ese chiste es bueno. Eso no te lo di en estos días. ¿Tú te gusta? No, está bueno. ¿Sí? Está muy bien. Pero volvamos a nuestra seriedad característica de los maduros. ¿Quieres otro? Ajá. Estaba un amigo yo, que se llama Roger. Ajá. Curdo en un bar. Ajá. Y entonces estaba... se caía. ¿Roger? Sí. Ajá. Sí, bebe mucho. Eso que se caía. Y llegó y me dijo, señor Roger, se le perdió algo, que lo veo como buscando. Y yo, ¿sabes qué le dijo? Sí, se me perdió el equilibrio. Ese es un chiste apto para todo público, ¿verdad, chico? Pero el chiste es bobo, está bien. Pero hay que reírse, la vida es una alegría. Ese chiste es bueno, eso podría decir que fue un chiste con alguien de CNE, que se le perdió el equilibrio. Hay que volver a reírse, Vladimir, no puede ser. Fíjate. Dígame tú a alguien que tú quieras que sea gobernador en este país tan complicado. Alguien que tú le desees ese mal de ser gobernador en medio de esta crisis, de esta situación, que no hay plata, que no hay presupuesto. Alfredito Díaz, en Nueva España. Quiere que sea, pero ya es. Que sea Lady Gómez. Pero ya es. Que sea Ramón Guevara. Pero ya es. Que sea, ¿cómo se llama? De Anzuategui, Barreto Sira. Ajá. Y que gane Henry Falcón. Que gane Enrique Márquez en el Zulia. Que he venido siguiéndolo y me gusta el discurso de Enrique Márquez. Nuevo, renovado, distinto. Aunque no sé qué va a ser el dinosaurio. ¿Porque tú le dices dinosaurio a Enrique Márquez? No te acuerdas que Maduro dijo, ¡volvieron los dinosaurios! Sí, pero eso era con Enrique... Con el dinosaurio. No sé, yo sé que en el sur hay un político que le dicen Caimán Dormido, pero ese no es familia del dinosaurio. No. ¿Ese es más antiguo que el dinosaurio? No sé, están compitiendo. Están compitiendo. Pero ven acá, ¿cómo puede llamarse un partido Un Nuevo Tiempo si tiene dinosaurios? Es verdad, es una cosa loca. Es la vida loca. Sí. te estás metiendo un espinoso rosal. No, tú sabes que uno tiene que, ya que a los políticos no les gusta que le digan la verdad, uno tiene que decirle, burlarse de ellos, burlarse de los políticos, ¿verdad? ¿De qué político te reirías tú? Lo ves a la cara y como la risoterapia. De los que prometen y no cumplen. Ajá, pero tú nunca nombras a nadie, porque tú me acusas a mí que yo soy guabinoso, pero tú eres. No, nunca nombras a nadie, todo es una cosa así. Pon la trompita. Ajá. ¿Tú sabes quién? Dime, ¿de quién te reirías tú, mirando? Yo me reiría de Donald Trump. Yo, por ejemplo, me río de Bolsonaro. De Bolsonaro, ese sí, es un bolsa. Por Naro, sí. Más que por bolsa. Ajá, ¿y qué más? Ajá, me río, por ejemplo, no me gusta Duque. Pero lo que acaba de ser Duque, se lo aplaudo. Mientras bueno, lo hizo ahorita, pero después de haber dicho lo que dijo. No, pero bien, bueno, saludo, pero bueno. Porque la gente no todo el tiempo es mala, a veces es buena. Sí. Ajá, por ejemplo, tampoco me gusta Uribe, no me gusta. Uribe. No me gusta. Uribe me recuerda a mí, a los nazis. Él es como así. ¿Cómo así? Fachistoso. Así, uh-huh. Todo atrás. ¿Y los de aquí, quién no te gusta? Aquí. Ajá. Aquí hay varios que no me gustan. ¿Por ejemplo? Ese. ¿Por qué no te gusta Maduro? ¿Ah? ¿Por qué no te gusta Maduro? Yo no dije. ¡Ajá! La cara que pusiste fue así. ¡Ajá! ¿Ah? ¿Quién? ¿Trucutru? No, tú pusiste la cara así que no te gustaba Maduro. No sé qué me está diciendo. ¿Tú lo dijiste así? No, no. Yo te voy a decir algo.
Maduro es un político y hay que tratarlo como un político. Claro, yo por eso, yo el otro día me reí con Maduro y él no me dijo en televisión, Kiko, cosa, yo también me río. Maduro tiene buen humor. Yo me río a todo el mundo, Vladimir. Me río de Capriles, me río de... ¿Janeiro? ¿Quién? ¿No te ríes de Janeiro? Ah, Río de Janeiro. Porque vienen los carnavales, Kiko, y no hemos dicho nada de los carnavales. Cumplo años, Vladimir, cumplo años, cumplo 14 años. Y viene el Día de los Enamorados. 14 años de enamorados. Y viene el Día de los Enamorados. Tu mensaje de amor en este Día de los Enamorados, ¿qué le dirías tú al amor? Amor es nunca tener que decir perdón. Ay, qué romántico. Se quedó tan pa' que me broncamos el programa aquí.